venga para detrás de ese cafecito. Ok, mi hija. Oye, yo quiero que tú estudies para que seas una mujer de bien en el mañana, para que no estés pasando lo que yo estoy pasando hoy en día. Tú me vienes echando de aquí, es para que tú eches para adelante. Ok, pa, le prometo que voy a ser una profesional. Me voy, que ya está tarde. Ve con Dios, hija. Lamentablemente toda relación hay un chivato. Lo bueno es que mi amor es puro y no barato. Y mi corazón para esto ya está acto. No sé qué fue lo que me pasó a mí, pero cuando... Ey, muchacho, ¿y ustedes qué están? Aquí ya tú ves. Está perdido, ¿vale? Que va, tirado ahí, tranquilo, en casa. ¿Tú no te deja ver? No, hombre, ustedes. Ey, ¿vieron la foto que subí para Facebook? Ey, está nítida. Esa foto está dura. Nítida, nítida. Y eso que van para Instagram también. Ah. Ey, loco. Conocí una tipa, loco. Mira, mira, mira. Está activo, loco. Durísima, mira, mira. Oye, oye, ahora ya. Ah, pero tú no viste a mí. ¿Tú no viste a mí? No, no, pero yo creo que está mejor. Esa tipa está atrás. Mira, 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 mira eso, mira eso. Se perdió una. Es un cuerpo hecho, es un... Ey, loco, dime a ver, ¿cuánto sacaste en ese examen de social? Oh, vale, yo no me quemé en ese examen, 50 saqué. Es que estaban durísimos, loco. Oye, tú siempre te quemas. Yo aunque sea saqué un 85. Y fue que pita porque tú sabes que ese profesor está caliente y sociales. Sí, ¡ey, qué lo que es! ¡Oh! ¡Qué regalo, muchachos! ¡Ey! ¿Qué es lo que es? ¡Ey! El medio. ¿Qué es lo que usted dice? Aquí, ¿tú? El Aníbal. ¿Qué es lo que es, muchacho? Muchacho, pero dime. ¿Y esa caramarra qué pasó? Quilla que tengo con el profesor Antonio. ¿Por qué? Ese tigre me tiene hasta aquí. Todo lo que yo hago le molesta. Acá rato me saca la clase. Está Antonio en eso. ¡Ay, mi madre, Antonio! Oye, ¿qué es lo que es? ¿Tú quieres una receta perfecta para ese profesor? Cuando estén en clase, háblale de mujeres, de parranda, o háblale de ¿cómo es? ¿Cómo? De Rosita. Ajá. Esa es. Ahí era que yo quería llegar. Esa gente está como medio raro. Está como raro. No hable de eso, que por ahí. Ah, sabes que la pared tiene un oído, estate tranquilo. Callao, callao. Oye, esa es la que controla sus sentimientos, ya tú sabes. Ah, silencio, menos un solo por ahí. Oye, yo tuve que mandar a los muchachos para el colegio. Mira, se me hizo tarde, ¿sabes? Que el desayuno, sí. Levantarlo. Ya está tardito, tenemos que entrar porque ojalá que la directora no haya llegado. El director, ay, sí. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Estamos regados ya ahí. Buenos días, estudiantes. Buenos días. Miren, ¿qué pasó? Hola, buen día. Buen día, señor. Hoy no se me dañó una pieza ahí, se me cayó una cosa ahí y voy a ir donde el mecánico a ver si me la arregla. Ah, bueno. ¿Cuánto? Buenos días. Bueno, ¿cómo te siento? Oye, ya está tarde, hay que entre esos muchachos. Sí, tú sabes cómo es, estamos tarde ya. ¡Ey, el estudiante! ¡Dígame a ver! ¡Tranquilo, portero! Okay. Güey, vamos para adentro. Tengo que salir a buscarlo. No, ya no, tarde. No, no. Sí, vamos para adentro. Hay que subir la bandera. Güey, cuidado, ¿oíste? Ay, ay, no, nada. Te van a poner la presión. Cuidado, que te parte. ¿Y tú? ¿Tengo que salir a buscarlo? ¿Y qué es lo que es? Vamos a poner la mano, ¿viste? Vamos a poner la mano. ¿Tú quieres que te mande a cacerar? Vaya, ya. ¿Tú también? Vamos a comer. Cuidado, suelte, porque tiene que llamar. ¡Ay, qué tal! ¿Qué pasó? Pues sí, chica. Tenemos que hablar con el director. Esto no alcanza, hay que hablar con él para que no haga un aumento. Pero a ver si la educación aumenta, porque no da, este dinero no da para nada. Mire, entonces, ¿qué pasó con el aumento? Que hice la primera otra vez. Mira eso. Wow.
No, pero esta conserje, oye, vamos a tener problemas ahora, o hoy. Mira, pues bien, vamos a ver si hablamos con la gente de la ADP, a ver si nos aumenta, porque ya no va. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Estamos bien. Dígame, estamos bien aquí. Director, ¿usted vio el reguero de basura que hay? Ah, sí, estaba observando ese desastre que tienen ahí. Sí, tiene que hablar con el consejo porque eso no puede seguir así. Esa basura se ve muy fea ahí. Director, hay que hacer algo. Para firmar. Pero él siempre llega tarde. Pero usted debió decirme esa parte a mí. Yo pensé que usted se hubiese dado cuenta, porque como usted siempre llega al registro. Sí, pero a veces yo tengo demasiado trabajo, usted tiene que darme a veces una pincelada de eso. Y eso no es todo, señor director. Hay otras cosas del sector del profesor Antonio. ¿Hay otra cosa? Ahí sí. Pero dígame. Por ahí hay un comentario de que el profesor Antonio está con un estudiante. ¿Cómo? Así mismo es, por eso él habla mucho con ese estudiante. Yo lo veo a los dos hablando juntico ahí, hablando mucho, director. Tiene que tomar cartas en el asunto. Con razón, porque yo vi una foto ahí en Facebook. ¿También en Facebook? No, pero en esta semana vamos a ver si de aquí, cuando despachemos, vamos a hacer una reunión, porque tenemos que tocar ese tema con ese profesor, porque no podemos que la regional llegue aquí antes que nosotros tomemos carta en el asunto. Buenos días. Masacre. Favorito. La psicóloga. ¿Cómo está? Maestro. El dire. ¿Cómo está? ¿Cómo está, José Antonio? Estamos bien. Mira, confirma. El director. Mire, José Antonio. Ajá, yo he notado que usted está llegando tarde. Lo que pasa es que un examen que estaba tirando allí para dar un examen en el curso, pero yo me activo temprano. Pero usted tiene casi una semana llegando tarde aquí. Va a ser un problema, he tenido problemas personales, pero yo voy a activarme en eso, no le preocupes, que yo voy a resolver. Óigame bien, yo espero que no me llamen a la atención del distrito por eso. No, nunca, yo voy a arreglar eso. Yeah!
Sato. El ciclón de oro rojo. Bien. Lo malo. Ciclón David. Eso. Ven conmigo. Cuéntame la atención a la clase. ¿Qué es lo que pasa? La clase está matando. ¿Qué eres de la clase de oposición? ¿Qué de la clase? Sí, de la clase. ¿Cuál es el ciclón más pasado por este país? El ciclón Antonio. Antonio, ningún ciclón. Sí, pero... ¿Cómo que se pone? ¡Ay, sí, pasa!
¿Y qué le pasó a la loca? Se desmayó, Rosita, se desmayó. ¿Qué pasó? Siéntela ahí, siéntela ahí. Aquí. Sí. Venga, director, venga, que se desmayó un estudiante. Ajá, ¿y qué le pasó? Mire, pero búsqueme el botiquín, dame el favor, por favor. Vaya a su puerto, vaya a su puerto, ok. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a ella? Le estábamos exponiendo y ella se desmayó. Ajá, ay, Dios mío. Rosita, mi amor, Rosita. Profesor, ¿qué le pasó a ella? Rosita. Ella estaba, iban a exponer y de repente ella se desmayó. ¿Cómo que se desmayó? ¿Y ella tiene eso con frecuencia? No, 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 primera vez que yo la veo así. Ay, está tan pálida ella. Profesor, por favor, vaya al curso para que los alumnos no salgan. Secretaria, llame el papá de ella. Ok. Mire, director, yo quiero decirle algo. Yo he tenido varios casos así y resulta que está embarazada. Yo me la voy a llevar aparte a ella y le vamos a hacer una prueba de la casera, que son más rápidos. Sí, yo me la voy a llevar. ¿Dónde que está mi hija? Sí, don, pero no pueden dejar los billetes, tienen que dejarme. Adiós, no hay problema. Cédamela a mí, señor. Acompáñala allá a la dirección. Bueno. Buenas. Mire, aquí está el doctor de Rosita. Ah, sí, dígale qué pasa. Ahí no pueden pasar. Buena, ¿cómo está? Me metieron por aquí, me metieron un chapeo, ustedes me mandan a buscar y de eso que yo vivo. Ah, bueno, no, lo que pasa es que hay un problemita ahí con su hija y vamos a resolver algo aquí. ¿Y cuál es el problema con la muchacha? No, vamos a saber porque la psicóloga la tiene ahí y vamos a ver qué me dice la psicóloga. Bueno, porque antes yo tengo entendido, la muchacha no sufre de nada. Sí, lo que pasa es que las cosas suelen pasar así, usted sabe. No, no, porque que... Esa muchacha se desayuna bien, esa muchacha yo la atiendo muy bien con su desayuno. Esa muchacha yo le doy por la mañana su yuca, su salami y su jarro de leche vaca. Dios mío, pero esa muchacha se alimenta bien. Ah, pero jaja. Directo, permiso, director, ven acá un momento, por favor. Da un permisito. Puedo, puedo. ¿Cómo? Yo no sé qué es lo que pasa. Hey, ven acá, primo. Te busco, me favor, al profesor Antonio, que lo solicitamos aquí. ¿Y dónde está mi hija? Ah, ella está ahí atrás. Te mandaron a buscar la dirección ahí para los árboles. Sí, ¿qué pasó? Ahí hay un hombre ahí. ¿Cómo se llama? El papá de Antonio. ¿Antonio? De vaina de Rosita. Venecio, sí. ¿Qué quiere él? ¿Qué quiere él? No sé, él vino ahí con una baqueta. Parece que a lo mejor va a ser un chapeo. Dime qué es lo que tú tienes. Porque tú te desayunaste muy bien esta mañana. Saludos. Saludos. Mandaron a buscar, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted sabe lo que pasa, profesor? ¿Cómo que no sé lo que pasa?
Usted sabía que ella se desmayó ahorita, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, la psicóloga le hizo una prueba de embarazo y está embarazada. ¿Que mi hija está preñada? Sí, su hija está embarazada. No, está embarazada. Yo no puedo creer eso. Es una muchacha muy seria. Pero yo no puedo creer eso de ti, muchacha. Si yo te he educado a ti bien, te he enseñado a andar como se debe de andar, muchacha. Señor, pero tenga paciencia. No venga a mí con eso. Ciencia tengo yo, no, que yo no tengo el paz. Porque no me venga a mí con esa sinvergüenza aquí en la escuela. No venga a mí con eso. ¿Y quién fue que hizo eso? Bueno, nosotros teníamos una sospecha. Y el profesor. No, no, porque yo no compré este mal. Pero no haga esa acción aquí. Ese profesor lo vamos a reportar al distrito. No me venga con eso, casi no se resuelve eso. Óigame, tenemos que caminar por la ley. Si hacemos una acción y ese profesor cuando viene a ver le pasa algo aquí, tenemos problemas nosotros. Yo no tengo que ver con eso. Es más, yo me voy a llevar el muchacho. Yo mi muchacho. Y esa muchacha no pisa un pie más aquí. No, usted no puede. No, me voy a llevar a mi muchacho. No, no. Me voy a llevar a mi muchacho. Ven, vamos. Y tú vas a ir preso. Oye, eso no se va a quedar así. Eso no se va a quedar así. Vamos, ven. Tú no vuelves más para esta escuela. A usted lo vamos a reportar en el distrito. Tengo un chance. ¿Cómo un chance? ¿Cómo un chance? Dígame. ¿Usted sabe el problema que usted nos ha metido ahora? Dígame. Profesor, tan serio que se le veía a usted. ¿Cómo usted se mete con un estudiante menor de edad, profesor? Usted es un profesor, mira, el mejor profesor de historia de aquí, de sociales, del centro. ¿Cómo usted hace pasar a este centro una vergüenza así? El licenciado. Espérese. ¿Cuántos consejos usted me daba a mí? Que viene a hacer eso una alumna de la escuela. ¿Cómo va a quedar nuestra institución así? Eso da vergüenza. Ya nosotros agotamos todos los medios con usted. Policía, proceda y espósenlo. Pasa la corbeta. Te queda la correcta. Relaje, vale. Deme un chance. Deme un chance. Oye, compadre, tú lo que tienes que hacer es llevarte a esa muchacha y dar un par de pesos a la familia para que no coja la puerta fuerte. ¿Sabes cómo es? Claro, vale. ¿Tú crees, tú crees? Claro, ya lo han hecho un par de veces. Háblate con esa gente. Licenciado, graduado con honores, ahora tengo que estar aquí trabajando. Hace 2 años que estoy aquí y tengo que estar trabajando, jalando asada para mantener una esposa y un niño. Yo sé que lo hice mal,
pero deberían darme otra oportunidad. Esto es lo que yo llamo la tragedia de un maestro. Para que tú eches para adelante. Ok, vale, prometo que voy a hacer una propuesta.